Buenos días. Hoy, 22 de noviembre, la Iglesia celebra a nuestro Señor Jesucristo como Rey del Universo. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y honor. A Él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pies y cantamos la canción de entrada en el Misales 8:89, y en el libro es 4:39. Viva Jesús el Rey, viva Jesús el Rey, viva que siempre viva, que siempre viva Jesús el Rey. Viva Jesús el Rey, que está en el cielo y aquí en la tierra, que siempre nos acompaña y va conmigo a donde quiera, que está en el río que baja por la montaña entre sus aguas, es la luz de estrella, nos da la vida cada mañana. Viva Jesús el Rey, viva Jesús el Rey, viva que siempre viva, que siempre viva Jesús el Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, es una dicha estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias a sus oraciones. Estoy cierto, seguro que rezaron mucho por mí, en cual he podido recuperarme, aunque no 100%. Pero aquí estoy con la fuerza suficiente para celebrar misa con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he preparado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que del mundo, ten piedad de nosotros, tú
quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, amén. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, que aman, que aman el Señor. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por el sendero de los
preparas una mesa ante mí, entre mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor. Todos los días de mi vida habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. Enseguida será la consumación cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas
de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán: entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudos y te vistimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a lo de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me visitaron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Hoy la solemnidad de Cristo Rey marca el final del año litúrgico. En las lecturas nos enfocamos en el establecimiento pleno del reino de Dios al fin del mundo, cuando el amor de Cristo Jesús reinará sobre el cielo y la tierra por toda la eternidad. En esta conclusión del tiempo ordinario, a la misma vez, la Iglesia nos hace examinar individualmente nuestras vidas en vista de la certeza de nuestro propio fin con la muerte. El criterio que Dios usará para determinar nuestro destino eterno es el grado en que lo hemos conocido y hemos amado nuestro prójimo. En los últimos domingos, en los evangelios, Jesús describe aspectos y requisitos del reino de Dios, que nos exige la responsabilidad de conocer nuestra fe y practicar la caridad. En la parábola de los trabajadores en la viña, nuestro Señor nos revela la misericordia de Dios. Igualmente debemos de demostrar esa misma misericordia a los demás. En la parábola de las 10 jóvenes, Jesús demuestra la importancia de estar preparado para su venida en cualquier momento de nuestras vidas. Anunciar el evangelio en temporada y fuera de temporada es obra de cada cristiano. En la parábola de los talentos, Jesús demuestra la recompensa
de una vida bien vivida para el Evangelio y nuestra responsabilidad de multiplicar nuestros dones para la iglesia y para el bien de los demás. Estas enseñanzas son para tomar en serio el reino de Dios, no apenas al final de nuestras vidas, sino hoy y cada día. ¿Dónde existe el reino de Dios en el presente? El reino de Dios se encuentra primero en nuestros corazones, cuando vivimos la caridad a través de las virtudes de bondad, generosidad, paciencia, perdón. El amor cristiano en el reino se vive en el cuidado de cada persona con que nos encontramos, especialmente los desamparados, el pobre y el extranjero. Imitando el mismo amor que el buen pastor tiene por cada una de sus ovejas dispersadas. Hermanos, vivamos y trabajemos con diligencia por la venida del reino mientras tengamos tiempo en nuestras vidas, para que al final del mundo o en el momento de nuestra muerte, Cristo Rey nos diga personalmente: venga bendecido de mi Padre y tome posesión del reino que ha sido y hemos preparado para ti desde el principio del mundo. María, Reina del cielo y de la tierra, ruega por nosotros. Nos pongamos de pie a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nuestro Rey Pastor revela el misterio de su reino a las personas que extienden su amoroso cuidado a los pobres y a los hambrientos. Al final de este año de la Iglesia, oremos con la compasión de Cristo nuestro Rey. Por la Iglesia, el cuerpo obrero de Cristo, que demos la bienvenida a los perdidos, a los débiles y a los heridos. Rogamos
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las naciones afectadas por la pobreza, que el desarrollo pueda traer paz y justicia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las personas desatendidas y rechazadas, que la práctica de la caridad los atraiga al reino de la misericordia y del amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la comunidad en la que vivimos, para que podamos difundir el reinado de Jesucristo en actos de bondad y cuidado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los trabajadores humanitarios en todo el mundo, particularmente aquellos que arriesgan su vida para traer alivio a los que están en las zonas de guerra y en desastres naturales. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren el virus, el COVID-19, y particularmente por los que están en el hospital. Oremos también por los enfermos y ancianos que en este momento pueden sentirse vulnerables, aislados e incapaces de experimentar las alegrías de la vida. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por nuestros amados difuntos que celebramos durante este mes del recuerdo, que nuestra relación con ellos se fortalezca a través de nuestra oración y fe, que nos inspiren con sabiduría, coraje y dirección. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los muertos, para que puedan entrar en el reino preparado para ellos desde la creación del mundo, especialmente por Roberto y Liliana Pérez. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, conociendo tu amor limitado por todas las personas, llevamos con confianza nuestras intenciones ante ti, en el nombre de Cristo, el Rey universal, que vive y reina siempre y para siempre. Amén. Vamos a cantar en el misal el canto 311. En flor y canto es 5-4-3. Flor y canto 5-4-3. Eras 100 ovejas que había en el rebaño. Eras 100 ovejas que amante cuidó. Al contarla toda, le faltaba una, y triste lloró.
todavía hay oveja que enrumbada va con el alma rota, van por los callados temblando de frío, vagamos del mundo sin Dios y su luz. Todavía hay oveja que existe pastores que por la montaña a buscar la paz, y cuando la haya la extraen el camino, al camino bueno, la verdad y vida, que es Cristo el Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumará el misterio de la redención humana y, sometiendo a su poder la creación entera, entregará a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito es el Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Felipe y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú eres, Señor, el pan de vida.
busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por las calles, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, lleno de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta lo puede Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. El que vive y reina por los siglos de los siglos. De nuevo quiero dar las gracias a ustedes que han rezado mucho por mí. Por cierto, he sentido las oraciones durante mi recuperación. Sigo con la necesidad de seguir recuperándome. Y quiero darle las gracias especialmente por las personas que han ayudado a mi mamá. Han estado presente para ella. Es muy importante para un sacerdote la vida, la salud de su mamá. So, gracias por estar presente ayudando a mi mamá en ciertas maneras. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bendice y reina por ustedes para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan un feliz Thanksgiving. Igualmente. Canto de salida, Misal 248, Flore Canto 647, C 617. Pues Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el mundo. Pues Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. Otra vez. Pues Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Pues Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Alma es